continuación, Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos. Miércoles, mitad de semana. Soy Efraín Meneses. Ya estamos en esta cita informativa. Son las 7 en punto y estamos en Chiapas al cierre. Gracias a usted que ya nos va escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y obviamente también a los amigos que nos escuchan, nos ven más bien a través de Twitter y de Facebook. Gracias por estar en sintonía con nosotros en las redes sociales. Y hay muchos temas para platicarle a usted el día de hoy, esta tarde calurosa aquí en la capital chiapaneca. Recuerde estarse hidratando porque si no los golpes de calor pueden hacer de las suyas. Además, hay que estar platicando del tema del COVID-19, ayer 3 casos, hoy 5, y ya están pasando estos 15 días de Semana Santa, así es que hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver cómo va a proceder en los próximos días, pero de eso le estaremos platicando también más adelante. Quédese con nosotros, comenzamos con la información, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. Día Internacional del Bombero Forestal, le daremos algunos detalles. Mujeres san cristobalenses participan en foro de protección civil. En panorama nacional, condenan boda con temática nazi en Tlaxcala. En panorama internacional, Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, da positivo a COVID-19 y Brad se hace prueba por reunión con él. En tendencias y noticias en redes sociales, el fútbol acapara los primeros lugares. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este miércoles en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Efectivamente, miércoles, mitad de semana, ya estamos iniciando una emisión más. Así es que, por favor, quédese con nosotros en Chiapas al cierre. Le tenemos lo más importante de Chiapas, México y el mundo en las últimas 24 horas. Muchos temas para platicarle a usted. Así es que quédese en sintonía 97.7 de frecuencia modulada a la radio del diario. Si viene manejando, por favor, cuatro sentidos al volante y obviamente síganos escuchando sin ningún problema. La capital chiapaneca, algo de tráfico, mitad de semana, pero por favor respete los señalamientos de tránsito, los límites de velocidad y además los semáforos. Así es que siga con nosotros y un saludo especial a usted que ya se está conectando en Facebook y Twitter y también compártanos para que sus amistades nos puedan estar viendo esta tarde. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a un recorrido por las cámaras que tenemos desplegadas en Tuxtla Gutiérrez? Gracias a la tecnología del diario de Chiapas, iniciamos con una de estas cámaras. Nos vamos primero a Plaza Sol. Ahí estamos en Plaza Sol, en la Quinta Norte Poniente, y algo de movimiento, todo se ve normal, tráfico fluido, sin ningún inconveniente. Por favor, siga manejando siempre con precaución. Lamentablemente, la bruma por los incendios sigue siendo de las suyas. Esta tarde, pues se ve con esta bruma en la zona metropolitana, y recordemos que en el centro del país siguen sufriendo de las malas condiciones climáticas. Vamos a otra cámara esta tarde. Ya estamos más hacia el poniente, estamos en el crucero de Laguitos y Chapultepec, en la Quinta Norte. Y bueno, también el tráfico se ve fluido, se ve normal. Por favor, respete los señalamientos de tránsito para que usted no tenga ningún inconveniente. Ahí estamos también viendo todo con normalidad en este punto de comunicación. Y ahora estamos del lado opuesto, ya estamos del lado sur poniente, muy cerca de la torre digital o la torre multimedia del diario de Chiapas. Ahí estamos en esta zona conocida como la Antorcha de Solidaridad y el tráfico también bastante fluido, algo de velocidad, así es que si va a transitar por ahí, con precaución, y si tiene que caminar, bueno, mucho ojo a la hora de cruzar estas avenidas que son vías rápidas y en este punto, por ejemplo, no hay un puente peatonal cercano, así es que maneje con precaución y además usted, si está como peatón y nos va escuchando con los audífonos, también camine con mucho cuidado por esta zona.
¿Y qué le parece si comenzamos precisamente con las noticias? Ya le decíamos, los incendios se están haciendo de las suyas, vemos la bruma que hay acá en la zona metropolitana y en muchas partes de Chiapas, lamentablemente. Y quienes combaten todos los días esos incendios forestales son los bomberos forestales. Y hoy es el Día Internacional del Bombero Forestal. ¿Y qué le parece si vamos a conocer estas historias? Porque resulta que tragan humo y exponen su vida, escuche usted, por 4,000 pesos. En Chiapas, los bomberos viven para contarla. Además de exponerse físicamente en cada llamado de emergencia que se les requiere, estos padecen de equipamiento digno y necesario para combatir los siniestros. Por si fuera el caso, su salario no supera los 4,000 pesos. De los 24 cuerpos de bomberos en Chiapas, cuentan con más de 2,000 elementos, solo el 30% de ellos recibe un sueldo, y este es de 4,000 pesos mensuales. En el marco del Día Internacional de Bombero, Rodolfo Gálvez Gómez, presidente del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, indica que en la capital de Chiapas son diversos los retos que enfrentan los bomberos. El primero, por falta de personal; el segundo, falta de recurso económico; y el tercero, por falta de equipamiento y capacitación. En este caso, nuestro mayor reto son la falta en un momento dado de personal, por falta en un momento dado también del recurso económico, la falta de equipamiento, que muchas veces pues son las fundaciones, son algunas asociaciones que nos brindan su apoyo, ya sea del extranjero, allá en Europa, o ya sean de Estados Unidos. Siento que eso es el mayor reto de nosotros, que las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Aparte de eso, también es la capacitación, el enviar un personal a capacitarse también necesita muchos recursos. Y aunque recientemente se creó el Instituto de Bomberos de Chiapas, este carece de presupuesto para operar con efectividad, el cual es de 5 millones de pesos anuales. Sin embargo, este presupuesto es insuficiente, pues solo en Tuxtla Gutiérrez se requieren 500 mil pesos mensuales para su operación. Como se ha dicho, en Tuxtla se llegan a reportar de 4 a 6 incendios diarios, todos provocados por la misma población, quienes deciden realizar quemas de pastizales que se salen de control. En este caso, Rodolfo Gálvez, quien también funge como presidente de la Junta Nacional de Bomberos, refiere que la mayor parte de los incendios han sido provocados, donde las personas siguen con la idea de que prender fuego es la forma más idónea para limpiar terrenos, pero esta acción no es así, ya que estos se descontrolan y tienden a provocar riesgos para quien los inicia y también para quienes los mitigan. Por tanto, resalta que generar incendios en la capital chiapaneca con el fin de limpiar lotes no es una opción, ya que quien provoque uno o varios incendios se va a la cárcel, quienes también pueden ser sancionados con multas de hasta 50 mil pesos y, en su caso, arresto inconmutable. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Y bueno, en el marco del Día Internacional del Combatiente Forestal, el gobierno municipal allá en Villacorso, que preside Roberto Orozco Aguilar, felicita y agradece a las mujeres y hombres, vea que allá hay mujeres bomberos forestales, que enfrentan altos riesgos para salvaguardar bosques, ecosistemas y, por encima de todo, preservar las vidas humanas. Es importante reconocer a todas las personas dedicadas a combatir los incendios forestales con profesionalismo, pero sobre todo con heroicidad, porque, ante ello, el reconocimiento en este día y todos los días. Y es que en Villacorso los combatientes forestales tienen como misión resguardar sus selvas y sus bosques, y para ello siempre portan trajes especiales para reducir los riesgos, pero también portan pesadas herramientas en zonas intransitables, barrancas profundas y riesgos abruptos, lo que hace un trabajo pues bastante riesgoso. El Honorable Ayuntamiento Constitucional cuenta con brigadas combatientes en medio ambiente, protección civil, fomento agropecuario, así como brigadas de las dependencias estatales, federales y rurales, que obviamente pues hacen su esfuerzo como brigadistas también voluntarios para sofocar cuando se presenta un incendio, y sobre todo para ellos va el reconocimiento y la admiración. Y es que este día 4 de mayo, como vimos, el mundo rinde este homenaje a las personas, pues en sus actividades, como bien sabemos, son de muy alto riesgo el de combatir un incendio forestal, y deben de tener especial condición física por las herramientas que portan para realizar sus trabajos. Así es que el reconocimiento a todos ellos que están luchando día a día contra los incendios forestales, y vaya que lamentablemente han tenido mucho trabajo en Chiapas. La gente sigue sin entender que esta tradición generacional de rosa, tumba y quema es una muy mala decisión, porque solo deforesta y genera daños e impacto ambiental muy serio,
no solo donde se está haciendo esta situación del incendio, sino en todo el contexto alrededor y a veces por las condiciones climáticas, muchos, muchos, muchos kilómetros más adelante. Cambiamos de tema, vamos a temas que tienen que ver con mujeres sancristobalenses y también en este caso con Protección Civil, porque resulta que allá en San Cristóbal el integrante colectivo de 50 más 1 del capítulo San Cristóbal participaron en el foro regional el anteproyecto de ley para la gestión integral de riesgo de desastres y Protección Civil para el estado de Chiapas, que se llevó a cabo hoy miércoles allá en San Cristóbal. Así lo informó la presidenta del colectivo, Ana Valdivieso, quien dijo fueron 3 mesas de análisis temáticos que se trabajaron en ellas. Derechos humanos, que es la atención de niñas, niños, jóvenes, discapacitados y migrantes, la diversidad cultural y también la perspectiva de género. En este evento, bueno, se mencionó que en lo que respecta al colectivo, las integrantes participaron con propuestas en estas 3 mesas de trabajo, destacando la importancia de que se realicen este tipo de foros para socializar las reformas a la ley. Y obviamente en este evento estuvo también presente el maestro Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil, que asistió a este importante foro. Destacó que en Chiapas la Protección Civil es un derecho humano contemplado en la Constitución Política del Estado y que actualmente se está en un proceso de actualización y fortalecimiento de la ley de la materia con un enfoque de derechos humanos, interculturalidad e igualdad de género. Por ello, es de gran importancia la inclusión en los diversos sectores para la reducción de riesgos y generar territorios seguros y resilientes, destacó. Y bueno, ya que hablamos de San Cristóbal de las Casas, pues una noticia triste que ya surgió desde hace un par de días y lamentablemente, por supuesto, nos sumamos al dolor de la familia por esta gran pérdida, porque familiares, amigos y comunicadores asistieron la noche de este lunes a los funerales de la periodista Concepción Villafuerte Blanco, doña Conchita Villafuerte, que fue oficiada por el sacerdote Pablo Iribarren. La también defensora de derechos humanos, Concepción Villafuerte, falleció la noche del pasado domingo en un hospital de San Cristóbal de las Casas, donde fue internada tras sufrir un preinfarto. Su cuerpo fue velado en una funeraria en el sur de San Cristóbal y finalmente la mañana de este martes sus restos fueron trasladados a la capital del estado para su cremación. Concepción Villafuerte Blanco, de 77 años de edad, era originaria de San Cristóbal de las Casas. Fue internada en el Hospital de las Culturas en un estado crítico y horas más tarde, lamentablemente, los médicos declararon su fallecimiento. Fue directora, recordemos, de este periódico La Foja Coleta, esposa de aquel personaje, don Amado Avendaño Figueroa, que también fue director del periódico El Tiempo, medio que dio voz a los indígenas durante muchos años. Cabe recordar que por más de 40 años, Concepción Villafuerte Blanco y Amado Avendaño fueron portavoces de las denuncias y agravios contra diversos pueblos indígenas de Chiapas, y además también fueron de los voceros importantes para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Descanse en paz, Conchita Villafuerte, como le decían con mucho cariño, y bueno, pues ya sus restos ya descansan. Vamos a otra temática, y resulta que son un peligro los préstamos a través de las aplicaciones. Cheque por qué. Tenga mucho cuidado con las aplicaciones telefónicas que ofrecen préstamos sin importar el estatus en el buró de crédito. Y es que cada vez son más las personas que están arrepentidas de haber descargado y solicitado uno de estos créditos, que van desde los 500 pesos hasta los 50 mil. Aplicaciones como Tala Dinero, Pop Crédito, Alfa Crédito y Cashbox se encuentran en la tienda virtual de Google. No cuentan con ninguna representación física, ni oficinas, ni personal. Son empresas fantasma que, aprovechando la falta de regulación en Internet, defraudan, extorsionan, acosan y amenazan a sus clientes. La cobranza que realizan no solo es ilegal, sino abusiva y grosera, ya que usando la lista de contactos de los acreedores, distribuyen mensajes en los que advierten y lanzan acusaciones. Lo más grave es que las personas que descargan alguna de estas aplicaciones permiten, sin saberlo, que estas controlen el directorio telefónico, la galería de imágenes, la cámara, el micrófono y el localizador GPS. Tenga mucho cuidado con estas aplicaciones, de las que tampoco se sabe cuál es el origen del dinero que ofrecen.
Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Así es, una situación compleja de mucha gente que se está aprovechando de toda esta crisis económica que queda después de la pandemia. Ahora, ¿qué le parece si vamos al primer corte promocional de esta tarde? Regresamos con más, por supuesto, acá en Chiapas al Cierre. No le cambie de frecuencia, 97.7 de FM. Seguimos en la radio y además también estamos en vivo por Facebook y por Twitter para que usted nos vea, nos haga sus comentarios y obviamente le regresamos de manera cordial. Un gustoso saludo. Puede comentarnos las notas que estamos compartiendo el día de hoy promocionales y volvemos acá en Chiapas al Cierre. Al regresar en Chiapas al Cierre después del corte promocional, maestros de la CENTE amenazan con tomar las instalaciones del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo como sus nuevas maneras de protesta. Esto y más después del corte. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Z Digital. Análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. ...200 espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia. Mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Torre BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. Nos espera un año de decisiones por tomar y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes al terminar Javier Alatorre por Azteca 1. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Cierre. Un saludo a usted que nos va escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y obviamente también a quienes nos ven a través de Facebook y de Twitter. Sigan con nosotros y esperamos también sus comentarios. Y vamos con más información y bueno, pues resulta que en los últimos meses se ha visto una ola de fraudes cibernéticos. La mayoría de ellos se trataba de hackeos a cuentas de WhatsApp. Sin embargo, este tipo de fraudes ya se ha intensificado e incluso delincuentes, escuche usted, logran acceder y tener el control de los teléfonos móviles y con ello hasta vaciar cuentas bancarias e incluso solicitar préstamos a nombre del propietario de las cuentas. Héctor N., por ejemplo, recientemente fue víctima de la delincuencia cibernética. Una llamada le alertó que presuntamente se estaban realizando movimientos sospechosos de su cuenta, pero esto fue mentira. Lo único que buscaban es que él accediera a un link para descargar una aplicación. Pero al hacerlo, los delincuentes tuvieron acceso a su teléfono y aplicación bancaria. Transfirieron, escuche usted, su dinero
a otra cuenta y además solicitaron un préstamo por 40 mil pesos para nuevamente moverlo de cuenta. Y aunque él mismo logró rastrear la cuenta donde se transfirió su dinero, su institución bancaria, ha actuado lento e incluso ha llegado a dudar sobre la veracidad de su denuncia. Así es que por lo pronto ya promovió una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Y bueno, dice que el banco realiza una investigación bastante tardada, pero espera que pronto obviamente le den resultados. Cambiamos de noticias y el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, presidió la primera sesión del Consejo de Armonización Contable del Estado de Chiapas de este año. Al hacer un recuento de las acciones y de los avances ante los integrantes de este mismo Consejo, el funcionario señaló que de manera conjunta con la Auditoría Superior del Estado se han diseñado las estrategias necesarias con la finalidad de mejorar los resultados que se obtuvieron en el primer y segundo periodo de evaluación del 2019, tomando en cuenta que durante el 2020 y el 2021 se postergó este Consejo por la emergencia sanitaria, pero los trabajos continuaron. El también presidente de este Consejo de Armonización Contable del Estado de Chiapas, conocido como CASE, hizo un llamado a los asistentes a cumplir los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable respecto a los informes contables, de presupuesto, programáticos y de los indicadores de postura fiscal del Manual de Contabilidad Gubernamental, así como la elaboración y la presentación de la información y de los formatos que hace referencia a la Ley de Disciplina Financiera. Exhortó a los responsables financieros de los entes públicos y a los ayuntamientos para que registren toda la información trimestral del periodo 4 del ejercicio 2021 a través de la plataforma tecnológica CEVAC con los apartados de registros contables, presupuestales, administrativos y transparencia. Cambiamos de tema y ve lo que ocurrió allá en Tonalá, y es que resulta que funcionarios del Ayuntamiento Tonalteco, a través del Área de Desarrollo Urbano y Vialidad Municipal, llevaron a cabo el desalojo de vendedores ambulantes que obstruyen la vialidad en las banquetas alrededor de la central de abastos. Según los funcionarios, son quejas de los propios comerciantes establecidos que interpusieron ante la autoridad municipal para un reordenamiento de vialidad. Muchas personas de la tercera edad y discapacitados no pueden transitar en las banquetas porque los vendedores ambulantes obstruyen el paso. El desalojo se realizó en la avenida Juárez y calle Independencia, donde los empleados de gobierno municipal 2021-2024 a cargo de Natividad de los Santos Miranda están cumplimentando la ley de ordenamiento de vialidad. También algunos locatarios dieron a conocer que muchos de estos vendedores ambulantes vienen de otros estados y hasta del país de Guatemala a comercializar ahí sus productos y consideran que más bien se debe fortalecer la economía local. Vamos a otras noticias y vea esto. Resulta que, como usted sabe, siempre el magisterio ha sido aguerrido para sus manifestaciones y para sus demandas, y ahora integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, dieron a conocer que se realizarán diversas movilizaciones a partir del próximo 15 de mayo. José Luis Pavel Guevara, miembro de la Comisión de Educación de la CENTE, señaló que se tiene previsto que sea un contingente de al menos 2.000 maestros chiapanecos que se trasladen a la Ciudad de México para la protesta nacional, por lo que podrían incrementar el número para dar a conocer diversas peticiones y acciones que se tendrán en esta jornada de lucha acordada en la asamblea pasada. En tanto, las fechas para movilizaciones en Chiapas, ojo, hay que estar muy pendientes, están por definirse, pero amenazan con bloquear el acceso al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo en Chiapa de Corzo. Las movilizaciones de 24, 48 y 72 horas tienen el abanico de acciones que van desde la toma de casetas, liberación de casetas, bloqueo de carreteras e incluso la toma del aeropuerto. Estas acciones se determinarán en el marco de la Asamblea Estatal, en la que más de 30.000 trabajadores de la educación en Chiapas saldrán a movilizarse. Los docentes demandan pago de adeudos a maestros de 2 años atrás, el reconocimiento a 700 maestros, el respeto a la bilateralidad CEP-CENTE y la reinstalación de 33 maestros cesados, la reactivación de las cajas de ahorro en Chiapas. Hasta el momento, pues aseguran que las instancias federales no los han atendido ni resuelto las peticiones de un pliego petitorio.
Ya que estamos hablando de educación, nos vamos a algo que ocurre precisamente en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, y es que con el firme objetivo de brindar certeza laboral y estabilidad económica a esta comunidad universitaria de esta importante casa de estudios, la actual gestión rectoral encabezada por el maestro Juan José Solórzano Marcial ha impulsado una intensa gestión de recursos extraordinarios para evitar el colapso financiero de la institución. Al inicio de su gestión rectoral 2021-2024, la universidad se encontraba endeudada por un monto superior a los 1,000 millones de pesos. Derivado de ello, algunas prestaciones de seguridad social como el Infonavit estaban suspendidas. De manera reciente, se logró un apoyo económico extraordinario del gobierno del estado por más de 486 millones de pesos para abatir los adeudos fiscales con el SAT, que se arrastraban del año 2016 al año 2020 e implicaban un desajuste financiero para la institución. Esto es adicional a los 184 millones de pesos otorgados para cubrir impuestos correspondientes al ejercicio del 2021. Como resultado de las intensas gestiones, el contundente apoyo del gobierno del estado y el acompañamiento de autoridades federales, en un hecho histórico, este 15 de mayo, se liquidará el adeudo total que desde el 2018 la universidad tenía con el Infonavit por más de 76 millones de pesos. Además, se avanza también ya con el pago de la deuda ante el IMSS, institución que ante la disposición de pago mostrada por autoridades universitarias ha garantizado los servicios médicos para todas y todos los trabajadores unicachenses. A la firma de los convenios para regularizar el adeudo con el IMSS, se realizó un primer pago por 45 millones de pesos. De esta manera, se está recuperando la viabilidad y disminuyendo el riesgo de colapso financiero. Y con ello, se restablece la confianza al interior de la comunidad universitaria y estudiantil. Cabe mencionar que derivado de un estricto plan de austeridad, sin aumentar el costo de nómina por salarios, se ha cubierto de manera puntual sueldos y prestaciones para el personal administrativo y docente, y desde el inicio de la actual administración hasta la fecha no se ha generado endeudamiento. Para el logro de estos objetivos ha sido valiosa la comprensión y apoyo de la comunidad universitaria, sobre todo del alumnado, que pese a las restricciones impuestas por la pandemia, salió adelante en compañía del profesorado. Existe plena seguridad de que son más los que valoran la universidad como la institución que da sustento a cientos de familias que en función de ello trabajan con empeño, compromiso y protegiendo en todo momento la estabilidad e imagen institucional. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, pues ahora tiene un panorama más claro y de certeza, que obviamente requiere ya concentrar la atención y el esfuerzo de su comunidad universitaria en las tareas sustantivas, en proyectos que le ayuden a fortalecer su prestigio social, como la Universidad Pública de las y de los chiapanecos. Y vamos a otro tema importante ahí en la zona de Los Altos, y es que la comunidad de Mitzitón, que forma parte del municipio de San Cristóbal de las Casas, podría firmar pactos de civilidad para buscar la paz entre católicos y evangélicos. Así lo informó Esdras Alonso González, líder de las Alas de Águila y Ejército de Dios. Dijo que luego del ingreso del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Municipal, Ministerios Públicos y de la Delegación de Gobierno en la comunidad de Mitzitón, es una señal de que en los próximos días o meses los católicos y evangélicos terminarán el problema que tienen en la comunidad. Expresó que el recorrido que están llevando a cabo los uniformados y autoridades en los tres niveles de gobierno significa que un día la comunidad de Mitzitón vivirá en paz. Asegura que los recorridos que se están realizando vienen directamente del gobierno federal y los pobladores de la comunidad han aceptado que entren los soldados porque anteriormente incluso no podían hacerlo, pero ahora ya señalan que hay tranquilidad en toda esa zona. Alonso González indicó que a pesar de que hay más de 200 familias evangélicas desplazadas, no existe odio por parte de los evangélicos. Mencionó que en la comunidad habían 80 militantes del EZLN, pero se salieron y se unieron a la organización de Ejército de Dios, y es también sin duda una buena señal. Así es que destacó que pronto realizarán un encuentro entre católicos y evangélicos con la finalidad de orar por la paz en la comunidad. Así es que ojalá pronto haya esa libertad de credo ahí en Mitzitón, en San Cristóbal y por supuesto en esta parte tan importante de Chiapas y México. Y ahora, ¿qué le parece si lo recuerdo a usted la pregunta que tenemos vigente esta semana para que participe en la encuesta?
¿Usted está de acuerdo en que la sociedad ejerza justicia con su propia mano contra los asaltantes? Sí o no son las dos opciones para que usted conteste, por favor, y el viernes daremos a conocer los resultados de su opinión. ¿Está de acuerdo en que la sociedad ejerza justicia por su propia mano contra los asaltantes? ¿Sí o no? Por favor, conteste y estaremos muy pendientes de su participación. Tiempo de promocionales, regresamos con más en Chiapas al Cierre. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Siendo un negocio redondo. Pareciera que sí. Y traficando que sí. Y sabes que aprovechándose de la necesidad de esta gente. Sí, claro. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Nos espera un año de decisiones por tomar y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con más información, obviamente, acá en Chiapas al Cierre. Y bueno, entramos a temas que tienen que ver con la política y es que el senador por Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, hizo un llamado al sector empresarial de México para confiar y voltear al Estado y juntos, dijo, dar un mayor impulso a las actividades productivas del Estado al ser este un territorio con grandes recursos para garantizar el desarrollo regional en energéticos y su posición geográfica estratégica. Al asistir como invitado especial del presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora y Casa, a la sesión de trabajo de la Comisión Nacional de Desarrollo Regional, Fronterizo y Portuario de este organismo empresarial, y acompañado del presidente del mismo, Héctor de la Millar Garza, el legislador chiapaneco, expuso que en una visión de futuro para México se debe considerar la implementación del gas natural, al ser un combustible de menor precio y que permite obtener importantes ahorros en relación con otros combustibles, generando menos gastos de mantenimiento a equipos y mejora de la competitividad de la industria. Lo anterior traería en consecuencia un beneficio directo a Chiapas, pues es una potencia energética al alcanzar la generación del 50% del gas que consume México,
desde la planta de hidrocarburos Cactus en la zona norte del estado y está considerada como la planta más importante de Pemex en el país y una de las más destacadas en Latinoamérica. En este foro, Eduardo Ramírez explicó cómo la reducción del IVA y del ISR en la zona fronteriza han generado condiciones de mejoras para empresas y las familias, acción de la cual fue un fuerte promotor y por lo cual anunció que en breve presentará una iniciativa que logre incorporar a nuevos municipios a este régimen fiscal que permitirá estimular la inversión y la actividad económica con un claro impacto social. También el senador dijo que en el tema de generación de electricidad con energía sustentable, como es el caso del agua y el aire, Chiapas ofrece las mayores oportunidades y como ejemplo señaló que las más grandes hidroeléctricas y campos eólicos se encuentran en esta región, agregando que el mundo se está moviendo hacia este tipo de energías y es conveniente no solo asegurar su adecuado aprovechamiento para el desarrollo nacional, sino que tengan un beneficio directo para las poblaciones en las que se generan, enfatizó. Ya que estamos hablando de políticos, pues resulta que en entrevista el diputado federal Jorge Luis Llave Navarca destacó que la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como ejes centrales la optimización de recursos públicos y garantizar el desarrollo democrático del pueblo de México. Llave Navarca expresó que esta iniciativa sienta las bases de la transformación del Sistema Nacional de Elecciones para dar certeza a la ciudadanía en los procesos electorales. La reforma electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador será analizada y discutida en la Cámara de Diputados y tiene como objetivo optimizar los recursos públicos a través de la eliminación del financiamiento a partidos políticos, la desaparición de los organismos públicos locales electorales y tribunales electorales locales, lo que permitirá mayor eficiencia no solo en lo administrativo también, sino en materia electoral, declaró. Finalmente, el legislador chiapaneco indicó que esta iniciativa fortalece la democracia participativa y brinda mayor certeza y transparencia en el ejercicio del voto libre de la ciudadanía. Ahora, ¿qué le parece si vamos a los temas de COVID-19 y la pandemia? Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Y como le platicaba al principio de este espacio noticioso, hay que tener cuidado porque ayer eran 3 casos y ahora ya son 4. Ya empiezan a irse en ascenso y esperemos que esta dinámica pues nos siga. Y por lo pronto la Secretaría de Salud del Estado confirmó 4 casos nuevos de COVID en las últimas 24 horas. 2 en Tuxtla Gutiérrez, 1 en Ochuc y 1 más en Tapachula, además de notificar 0 defunciones por esta enfermedad. La dependencia estatal detalló que en los 4 casos recaen en un hombre y 3 mujeres. Uno de ellos es un menor de 4 años de edad, 2 en personas de 30 a 34 años y un caso de una persona adulta mayor de 65 años. De los cuales, bueno, 2 casos presentan comorbilidades como diabetes e hipertensión y tabaquismo, mientras que los 2 restantes no presentan enfermedades secundarias. La Secretaría de Salud del Estado exhorta a la población a que cuando acuda a entornos laborales, recreativos y públicos, no olvide el uso de cubrebocas de manera correcta, asegurarse que el espacio esté ventilado, toser o estornudar tapándose con el pliegue interno del codo, lavarse las manos frecuentemente y mantener sana distancia segura. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Y empezamos con la información de la nota roja y resulta que un lesionado de gravedad fue el saldo de un accidente suscitado la noche del martes en el tramo carretero Teopisca-Comitán, a la altura de la entrada de la colonia Santo Tomás, municipio de Amatenango del Valle. Los hechos se dieron a eso de las 8 de la noche, cuando una Urban marca Toyota de la línea autotransporte Otes, con número económico 16, de la ruta Comitán-San Cristóbal, atropelló a una persona del sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad. El lesionado fue trasladado al Hospital Básico Comunitario de Teopisca por personal de Protección Civil Municipal de Amatenango del Valle para su atención médica. Personas de la comunidad retuvieron el vehículo y al conductor para luego trasladarlo a la comunidad Santo Tomás para que pague los daños y las lesiones ocasionadas en este accidente. En más noticias, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Distrito Norte, inició ya carpeta de investigación por el delito de homicidio y lesiones calificadas cometidos en agravio de 3 elementos
de la Policía Estatal Preventiva en el municipio de Ixhuatán. La mañana de este martes 3 de mayo del 2022, elementos de la Policía Municipal Estatal Preventiva acudieron a un llamado de auxilio por una riña suscitada en la cabecera municipal de Ixhuatán. Al arribar al lugar, observaron 6 personas del sexo masculino y trataron de detenerlos. Uno de ellos accionó su arma de fuego contra los policías lesionados a Pablo N., Joaquín N. y Ernesto N. Este último falleció momentos después de ingresar al hospital. En el lugar de los hechos se hallaron varios casquillos percutidos. Los agresores ya fueron identificados y las corporaciones policíacas mantienen un operativo en la zona para detenerlos y obviamente se solicitarán órdenes de aprehensión correspondientes. La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune. Y en otras noticias, bueno, resulta que rescataron al menos a 56 migrantes que estaban abandonados por traficantes de personas. Ellos fueron rescatados por el Instituto Nacional de Migración en colaboración con elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. El rescate de los extranjeros se dio en la comunidad Galeana del municipio de Pijijiapan. En horas de la mañana de ayer martes, elementos de la Sedena, asignados en la región costa de Chiapas, recibieron una llamada anónima para reportar la presencia de 7 camionetas de color negro con personas a bordo. Al acudir al sitio, se localizó a varios ciudadanos guatemaltecos, salvadoreños, cubanos y nicaragüenses que permanecían al interior de estas unidades sin saber qué hacer tras ser abandonados en este punto. De inmediato fueron rescatados por un grupo especial de migración que acudió al perímetro donde se daba el reporte de la presencia de personas desconocidas. Dentro del grupo de migrantes, 17 son menores de edad, por lo que de inmediato fueron puestos a disposición de médicos y personal calificado para revisar su condición. Y también en más noticias, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Chiapas obtuvo de un juez de sentencia condenatoria contra Jorge M. y Pedro V. por transportar por el territorio nacional con el objeto de obtener directamente e indirectamente un lucro a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria de ley de migración en calidad de partícipes y cómplices de delito. De acuerdo a esta carpeta de investigación, en julio del año pasado, los hoy imputados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, luego de que elementos del Instituto Nacional de Migración los detuvieran al transportar en un vehículo a 4 personas originarias de Honduras, mismas que no contaban con un documento que acreditara su estancia legal en el país. Cabe señalar que Jorge M. y Pedro V. se identificaron con uniforme y gafet institucional correspondiente a las Fuerzas Armadas. Por estos hechos, el agente del Ministerio Público Federal determinó llevarlo a audiencia ante la autoridad competente, quien en juicio oral dictó la sentencia condenatoria de 6 años y 3.750 días de multa, más $3,500 por cada una de las víctimas, por lo que tendrá que cumplir su sentencia en un centro penitenciario. Y bueno, vea esta información que también llama la atención. Resulta que a través de las redes sociales comenzó a circular un mensaje entre las comunidades de la zona sur del municipio de Ocosocuautla, en donde afirmaban que una camioneta, escuche usted, andaba secuestrando niños, situación que ya fue desmentida por las autoridades de seguridad, quienes además pidieron a la población no caer en noticias falsas. En el mensaje que se hizo circular se mencionaba que la comunidad de Guadalupe Victoria de ese municipio, sujetos a bordo de una camioneta blanca, habrían intentado robarse a 4 niños, pero no lograron su cometido por intervención de vecinos. Asimismo, narran que los sujetos en cuestión han sido detenidos y advertían a los pobladores de las comunidades aledañas como Hermenegildo Galeana e Ignacio Zaragoza a que no dejaran salir solos a sus pequeños. Tras este mensaje que se hizo viral entre los habitantes de dichas comunidades, las autoridades de seguridad municipal llevaron a cabo una investigación y desmintieron este hecho, afirmando que no hubo ningún intento de robo de menores y que tampoco había personas detenidas. Además, dejaron en claro que por la festividad de la Santa Cruz es normal que circulen diversas unidades de otros lados, pues acuden a visitar a familiares o a disfrutar de la fiesta, por lo que esperan que los pobladores no se dejen guiar
por este tipo de mensajes que solo causan pánico y que incluso ponen en peligro a quienes circulan en camionetas, pues los pone como sospechosos a los ojos de pobladores cuando son simples visitantes. Esperan que la población verifique la información ante autoridades y que no hagan circular estos mensajes que atentan contra la sociedad, dejando en claro que en estos tiempos es importante, sobre todo, no caer en pánico. Así es que lo importante siempre es verificar la información. Y ahora, ¿qué le parece si nos vamos al último corte promocional de esta noche? Acá en Chiapas al Cierre regresamos con más información y recuerde la programación que tenemos en Diario TV Multimedia siempre a su disposición, los mejores programas, los mejores conductores en diferentes horarios para que usted nos siga, nos vea y nos escuche. Ahora sí, promocionales de Chiapas al Cierre, tercer corte y volvemos con más después de los promocionales. 97.7, la radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. Espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia, y las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. BP Médica, en Plaza Vía Park, Boulevard Belisario Domínguez, número 2116, en la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con información de la Nota Roja. Gracias a usted que nos está viendo en Facebook y Twitter y obviamente a quienes nos están escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y bueno, vamos con más datos y le decíamos gracias a una llamada oportuna, por cierto, del número de emergencias. Ayer martes 3 de mayo se recibió el reporte que a la altura de la zona centro, como referencia a un costado del Banco Bienestar, allá en Ocosingo, una persona del sexo femenino estaba siendo perseguida por dos personas del sexo masculino, por lo que arribó personal de esa dirección para verificar este reporte. Los elementos se entrevistaron con Briseida Gómez, de 22 años de edad, con domicilio en Emiliano Zapata, Chiapas, quien manifestó había salido de su domicilio a comprar alimentos para su hijo y en ese momento la tomaron por detrás y la abordaron a un vehículo, desconociendo el lugar a donde la llevaban, indicando que las personas iban con capuchas, por lo que no logró identificarlos, y al momento le pusieron un trapo mojado en la cara, lo que le provocó un desmayo.
Cuando ella recobró el conocimiento, logró escapar de un edificio abandonado de aproximadamente de 3 pisos, corriendo hasta llegar a la altura del centro del municipio de Ocosingo. Ya estando ahí, le marcó a su esposo para informarle que no depositaran el dinero que les estaban solicitando, pidiendo ayuda con un hombre de quien desconoce su nombre y quien realizó la llamada al número de emergencias. Cabe mencionar que la femenina cuenta con golpes en diferentes partes de su cuerpo y presenta dolor abdominal con complicaciones al caminar. Posteriormente fue trasladada a las oficinas de la Fiscalía Zona Indígena, siendo recibida por Jacobo Gutiérrez Espinosa, Ministerio Público de esa zona indígena. Mientras tanto, por instrucciones del presidente de Ocosingo, Gilberto Rodríguez de los Santos, se le brindaron todas las atenciones, haciendo así posible su traslado por medio del Grupo Especial de la Policía Municipal y acompañamiento de la Policía Estatal Preventiva. Así es que la secuestraron momentáneamente, reaccionó de lo que le pusieron y la durmieron, y logró escapar de donde la tenían retenida. Afortunadamente contó con el auxilio, reportó y ya está con su familia, pero bueno, situación compleja allá en el municipio de Ocosingo. Nacional. Bueno, y vamos con la información nacional. Y vea usted, sin duda en redes sociales, si es muy asiduo en redes sociales, supo de esta nota, una boda con temática nazi que se celebró en Tlaxcala. Pues resulta que el nazismo, como usted bien sabe, es una ideología política del régimen originado en Alemania de 1933 a 1945, con la llegada del Partido Nacional de Nacionalismo Obrero Alemán de Adolf Hitler. Adolfo Hitler, uno de los políticos más conocidos del mundo por sus ideales dictatoriales y radicales que dieron pie al Holocausto y a la política antisemita, episodios en los que ocurrieron cientos de miles de muertes en campos de exterminio y cámaras de gas. Este término nazismo se ha puesto sobre la mesa en días recientes, luego de que en el estado de Tlaxcala, acá en México, y estamos viendo las imágenes que le compartimos a los amigos de radio, le decimos, bueno, pues una boda nazi en Tlaxcala que fue organizada porque los novios se dijeron fanáticos de Hitler. En fotos que circulan en las redes sociales se ve a la pareja mexicana saliendo de una iglesia y posar con fotografías a bordo de un bochito pintado de camuflaje militar y una esvástica, que es el símbolo característico del nazismo. El Centro Simón Wiesenthal, que tiene sede en Buenos Aires, Argentina, condenó la boda nazi de Tlaxcala y aseguró que hechos como este distorsionan una realidad lamentable para el pueblo judío, ya que durante el Holocausto murieron 6 millones de judíos. Los novios han sido identificados como Fernando y Josefina y su boda coincidió con la fecha en la que Hitler se casó con su esposa Eva Braun. Sin duda, datos anecdóticos que obviamente preocupan. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, condenó la boda con temática nazi y recordó los terribles eventos que hubo en el suelo europeo. Y a través de sus redes sociales, el CONAPRED explicó que el Holocausto es un crimen sin paralelos en la historia de la humanidad. Millones de judíos, polacos, testigos de Jehová, prisioneros políticos o de guerra, gitanos y personas con discapacidad, además de homosexuales y otras víctimas inocentes, fueron asesinadas en los campos de concentración nazi, ordenados todos por Hitler. El origen del genocidio durante la época nazi se remonta a la discriminación y persecución hacia el pueblo judío, pues desde la Edad Media en Europa se veía a la fe judía como una desviación que debía ser combatida. Historiadores coinciden en que Hitler, desde antes de llegar al poder político, comulgaba con esta ideología y que en las máximas esferas del poder vio la oportunidad para erradicar a los judíos y en general a cualquier persona que por origen no fuera alemán o bien fuera comunista. Así es que sin duda esta boda pues llama mucho la atención, muy controversial, y muchos en total desacuerdo con esta temática que obviamente solo revive esos momentos tan difíciles donde mucha gente lamentablemente perdió la vida. Y bueno, les decíamos de la cuestión climática y en el centro del país siguen complicados a raíz de este tema de los incendios. Y es que bueno, hoy la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que extendió todavía para toda la tarde de este miércoles la fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México,
que dio pie a la medida conocida como el doble hoy no circula. En su última actualización, la CAME explicó que las condiciones meteorológicas siguen desfavorables para la reducción de la concentración de contaminantes. Este miércoles se deberían suspender también la circulación en horarios de 5 de la mañana hasta 10 de la noche varios vehículos con diferentes terminaciones porque la situación sigue muy compleja allá en el centro del país. Internacional. Y resulta que el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, dio positivo por COVID-19 este miércoles y en adelante va a estar trabajando de manera virtual, así lo informó el Departamento de Estado. Su portavoz, Ned Price, informó a través de un comunicado que el funcionario se va a aislar en su domicilio y se precisó que tiene varios días que no ha estado en contacto con el presidente Joe Biden. Price aclaró que en un importante discurso sobre la política de gobierno de Biden respecto a China, que Anthony Blinken iba a pronunciar el jueves. Esto se pospuso indefinidamente. El secretario de Estado tenía previstas varias reuniones en el extranjero la próxima semana, pero por lo pronto recordemos que Blinken se reunió en la Casa Blanca de Estados Unidos, con el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Esto fue el pasado martes, donde dieron seguimiento a temas de cooperación entre ambos países. Y esta tarde, luego de darse a conocer el contagio de Blinken, ya Marcelo Ebrard dijo que ya se practicó una prueba de PCR para detectarse COVID-19 y está en espera de los resultados. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, quien dio positivo también por COVID-19 el 26 de abril, ya terminó su cuarentena este martes. Y bueno, vamos ahora al conflicto allá entre Rusia y Ucrania, y es que otros 20 civiles muertos fueron descubiertos en las últimas 24 horas ahí en la región de Kiev, la capital de Ucrania. Según la ONU, desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, el número de víctimas ya asciende a más de 3.000 personas. Los 20 cadáveres fueron encontrados en Borodianka, que son pueblos cercanos y pueblos del distrito de Vyshgorod. Así lo dijo el jefe de policía regional en un video publicado por el Ministerio del Interior. La cifra de 3.153 muertos hasta ahora representa un aumento de 254 desde el viernes pasado. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, según sus siglas en inglés, dijo que es probable que el número real sea considerablemente mayor, citando las dificultades de acceso y los esfuerzos de corroboración en curso. La mayoría de las víctimas murieron por armas explosivas con una amplia zona de impacto, como los ataques con misiles y los ataques aéreos, así lo dijo la Oficina de Derechos Humanos, sin atribuir todavía la responsabilidad. Rusia, por lo pronto, califica sus acciones en Ucrania de una operación militar especial para desarmar al país y protegerlo de los fascistas, una acusación que Ucrania y Occidente consideran infundada. Tendencias. Bueno, y en tendencias y noticias en redes sociales, los temas importantes hoy por la tarde eran de fútbol, así es que han de estar muy contentos por ahí los seguidores del fútbol. El primero de ellos, Madrid; el segundo, Champions League, y el tercero, a por la 14. Así es que son los temas de esta tarde. El fútbol hizo tendencia a los tres primeros lugares el día de hoy. Los que son fanáticos de este deporte, pues seguramente están muy contentos y muy emocionados. Les repito, Madrid, Champions League y A por la 14 son los temas esta tarde, sin duda de mucha relevancia para los que son futboleros de corazón y sobre todo que siguen estos partidos internacionales. Y con esta información nos vamos. Gracias a usted por su preferencia y compañía. Nos vemos y nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la noche en Chiapas al Cierre. Soy Efraín Meneses. Disfrute el resto de la noche, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera. Mucho gusto, les saludo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Este es el corte informativo.
Habitantes del ejido Villa San José del Jobo, Chiapas, se manifiestan afuera de Palacio de Gobierno en la capital del estado. Exponen que no cuentan con infraestructura y la escuela más cercana está a 3 kilómetros. Además, solicitan maestros de CONAFE para los niños de kinder y primaria. Arranca el seminario de fomento a la lectura y creación literaria. Se llevará a cabo en las 14 bibliotecas de Tuxtla Gutiérrez con el objetivo de promover el hábito de la lectura en niños, así como el gusto por las artes. Integrantes de la sección 7 del CENTE, la CENTE, presentan el Frente Amplio y Plural del Magisterio en Chiapas ante el próximo relevo seccional, que tiene como prioridad rescatar la dirigencia de los malos manejos de Pedro Gómez Bámaca. El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta un plan para combatir la inflación de los precios. Aplica varias medidas para evitar que los productos básicos suban sus costos, por lo que agradece la participación de los empresarios. Rusia acusa a Japón de dañar su economía y el prestigio internacional del país, por lo que anuncia veto a varios representantes diplomáticos, incluido el primer ministro Fumio Kishida. El pádel en Chiapas ya tiene asociación y estará presidida por Mario Franco Artuñano, con el interés de velar por los beneficios de los padelistas en la entidad y hacer presencia en eventos por parte de la federación, teniendo el estado como sede. En redes. Se incendia un bocho que circulaba sobre la calle Cuxtepeques de la colonia 24 de junio, debido a un cortocircuito en el sistema eléctrico, dejando en cenizas el vehículo. Gracias por haberme acompañado, eso ha sido todo por hoy y quédese con la programación que ya viene Frank Meneses con Chiapas al cierre.